Chile Command 2022, que creo que ya está disponible para el CPC Plus, ¿vale? Que creo que es de, no sé, de quién es. Este es el canal, pero... Ahí está. Es un juego nuevo, pero no sé si estaba para descargar. Una nueva conversión del título de Atari. Que a mí este juego siempre me llama mucho la atención, ¿eh? Ahí, ahí. Parece que es una demo. Ah, mira, ya está. Lo que pasa que, bueno, esto, el CPC Plus se lo come con patatas. Supongo yo que sacarán una versión para CPC normal y corriente. A mí me suena que hay alguna versión para Amstrad de este juego, ¿eh? Bueno, está bien, está chulo. Está interesante. Tenemos un nuevo juego molón, ¿verdad? Ahí, ahí. Bueno, es interesante, está chulo. Está que cual. Y a ver, yo creo que iba a sacar, ¿eh? De Missile Command, nuevo juego para GX 4000 y CPC Plus. Ah, pues no, no parece que tenga muchas ganas de sacarlo para Missile Command. Creo que se ha cocido todo ese juego nuevo en el grupo de Amstrad IEMS. No sé si tienen Telegram, no sé lo que tienen. Pero bueno, se ha cocido ahí. Muy chachipilongui, ¿verdad? Muy... Luego tenemos una pinta, ¿eh? Nada mal, nada mal. Se mueve bien la nave. La cadencia, lo que... lo que parece, ¿no? Donde ahorra ahí energía el motor del juego. Pero tiene buena pinta y a mí no me importa que utilice pues esa táctica. Que a mí lo de la cadencia... Los juegos en Amstrad son así. Tener que a veces como... O no sabes, o no llega, o no sabes cómo hacerlo, cómo atacar el tema de la cantidad de spray en pantalla o la cadencia de disparo para que no se ralentice, pues coge y dices, pues le corto la cadencia, toma viento, ¿vale? Pues lo veo bien. Además, el primer juego de Raidrack, que ha hecho un montón de juegos chulísimos para Amstrad, y bueno, su primera incursión en el mundo de los matamarcianos verticales. Bueno, pues muy molón. En el Toki, porque nos anima con el mismo motor y hacer el Mega Twins o el Chiqui Chiqui Boy, ¿no? De Mega Drive, un juegazo, a mí me encanta. Acá un juego muy simpático, muy accesible y muy divertido, ¿no? La noticia esta: alguien quien compró unos discos en Inglaterra en un bazar. Esta es la noticia original, ¿vale? Me lo he encontrado en un de este francés, o no sé dónde me lo he encontrado, y se encuentra prototipo. Vamos a ir un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Porque grita. Pone Amstrad Premium, pone Neil Young, no sé si es Young o Jung, no, no leo bien. Es del 91 y es del sello, ¿no? Ponía Probe, pero ahí pone Usgol. Estoy confundido. ¿Probe era editora o programadora? Que es demo y se marca como demo. Ahí abajo lo veo, ¿no? Programa, arte, música, bueno, utilidades, supongo yo que es utilidad. No sé si son utilities. SRC no sé lo que es. No puede ser que sean pantallas de prueba. Y ahí está marcado. Esto es arqueología, ¿eh? Esto es arqueología. Que compró esto, le vino esos discos y digo, hostia. A ver. Creo que es de Spectrum. Ahí son tres discos. Este es el Hellock, vale, pues el otro entonces tiene que ser el Mega Twins. Pero es una versión de prueba. Pero bueno, el Amstrad del Hellock que yo sepa salió. Yo recuerdo que yo lo vi a la venta y lo vi por ahí. Si el hombre este consiguiera el contexto, pues sería pues un disco importante, ¿no? Parte de la historia del desarrollo de un videojuego. No, no es vital, pero bueno, estaría bien conservarlo. ¿Vale? Y luego el tercero, creo que el tercero era de Spectrum. Pone CRF, no, no consigo la. Son el nivel 2 y el 4. Del Cracktown. Cracktown de Spectrum. No sé yo ese juego cuál es. No sé si salió, es del 89. Pero es una versión de desarrollo, ¿eh? O sea que son discos interesantes. De el Mega Twins. Y efectivamente, vamos a probarlo, vamos a probar el prototipo
Muy poquito, no hay mucho que ver. Realmente por el camino que iban, yo no sé si iba a salir el juego en condiciones, porque bueno, vale. Y creo que es Zisk, vale. Y hombre, por curiosidad por lo menos, yo creo que es interesante. A ver si no me he equivocado. No tiene pantalla de carga, ¿eh? No tiene ninguna pantalla. Satura mucho. Ya satura un montón. ¿Por qué satura tanto? Hola, 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 hola. Hostia, satura un huevo el micrófono. Perdona, ha sido al revés. Ya solo por la musiquita merece la pena. Esto no es noticia, ¿eh? Esto no es noticia ninguna. Estaba más viejo ya que Arcaga. Lo que pasa es que lo vi en, no sé si en un grupo de Amstrad o algo parecido. Y digo, hostia. Ay. Ahora, yo, por ejemplo, no sé, se podría haber hecho mil veces mejor. Pero el personaje se agacha, tiene lo de la espada, no tiene la cadencia del juego, que es muy importante para que el juego esté bien representado. Mira, aquí hagamos lo que hagamos, nos morimos. Ah, pues no, nos hemos muerto. Me ha dejado por mentiroso. Pero bueno, los pinchitos esos te matan. Si deja el disparo pulsado, tira un poder. Ahora yo también. Pero leche, ahora sí no vamos a llegar. O sea, es que quiero que se vea, ¿no? El trabajo que se hizo y se abandonó. Es normal porque en el 91. Uy. En el 91, pues la cosa ya estaba un poco regulera. Si los mata antes, creo. En el 91 pues, ya estaba la cosa muy mal con el tema del Amstrad, pero que había todavía mercado. Que si libre este, pues el otro día no. Toma, le he dado. Ya podemos continuar. No hay mucho, ¿eh? Hay otro monstruito en esta fase, la verdad que está casi completo. Fijaos que tiene la habilidad de escalar. La escalada está. Luego lo de matar, esto. El disparo a veces no funciona. Tiene las monedas, tiene cositas interesantes. Fijaos, tiene una catarata ahí de fondo. Han puesto un fondo animado. Festeando, ¿no? Festeando. Pero fijaos, la puntuación ya estaba ahí y tenía parte del marcador. Desarrollo ahí, quieto. El tema de el control. Bueno, no va mal, pero tenían que mejorarlo. Lo de la espada. Estoy disparando y es que no. Suelta la espada ni la de atrás. Nos mató otra vez. A ver si llegamos. El control es un poquito de aquella manera. Se ve que todavía tenían que tocarlo un poco. Pero bueno, esto no es noticia, ¿eh? Este prototipo es más antiguo que la leche. Es muy conocido. Bueno, y aquí llegamos al monstruo. Robot ese gigante, a ver si sale. Aquí está la puertecilla, que es la primera puerta. Y fijaos que bueno, el monstruo tiene un buen tamaño, se mueve bien y no va mal. Creo que solo le podíamos hacer daño. Pero es que claro, la espada no ataca, no ataca ni la de tres. Ataca, maldito, ataca. Toma, toma, le he dado, creo que le he dado. No sé si ha subido puntuación, ¿verdad? Ha subido puntuación. Otra vida, tengo otra vida. A ver si nos lo cargamos. Creo que sí que le he dado ahora un poquito. ¿De cuántas horas podríamos estar aquí, pero muriendo y esto? Pero bueno, es curioso, ¿verdad? Este juego que yo siempre decía, joder, che, podríamos sacar una versión para Amstrad, porque claro, tú mirabas las versiones que habían sacado para Amiga y para Atari ST y te daban una envidia, decía, tío, saca este juego. Pero no está mal el juego, yo pensaba que iba a ser incluso más. Se mueve para arriba abajo. Se mueve arriba abajo. Vale, si sí, es con OPQA. Pues tenemos que marcar, o sea, si disparamos, si dejamos pulsado, disparamos con la metralleta.
Eso está guay, ¿eh? Vale, y ya está. Vale, pues nos lo podemos cargar. Pero si marcamos y soltamos. A ver. Chua, me han dado en todo la parte más noble. He perdido una vida. A ver, si dejamos disparar pulsar metralleta. Para marcar, una vez que pilla el avión. Llamar alguno. Mira, nos hemos cargado uno. Maldito, muere, maldito. Para marcarlo, si lo pillamos, espérate, a ver si marco alguno. Es que es muy diferente, ¿ver? A ver, tienes que darle una pulsación. Y yo no sé si me lo he cargado siquiera. Entonces, yo no sé por qué no utilizaron con el mismo motor de las Terbarnes, seguramente porque es de Ocean y a lo mejor este es uno de Ocean. No sé. Pero se aleja tanto de aquella conversión casi perfecta de las Terbarnes, que por cierto, en otras versiones también era buena, ¿eh? Que no voy a decir que la de las Terbarnes de Amstrad sea el mejor de 8 bits. Toma, vuelta en 360. Qué mareo, ¿eh? Venga, no lo hemos cargado, papá. Vale. Entonces, es que esta es diferente. Incluso el de Mega Drive tampoco me llama mucho la atención a mí. Porque además cambian de una perspectiva, digamos, en tercera persona, que se ve el avión desde atrás, y eso mola mucho. A una perspectiva subjetiva que. ¿Qué quieres que te diga? No, tenés que utilizar un poco la imaginación, pero mira, tiene sus efectos de zoom o de. Está chulo, ¿no? Está chulo de scaling, ¿no? De scaling. Más o menos. Ahí, a ver si puedo marcar esto. Uy, no puedo marcarlo. A ver. Esta es la jugabilidad un poco cortilla. Pero interesante. Este es el otro juego que había encontrado en esa compra de tal. Estamos todavía en noticias, ¿eh? Ahora bajo. TPD. Bueno. Noticias vespertino. Bueno, a ver. Esto es un poco noticia, un poco mierda, ¿vale? Esta noticia a mí no me gusta nada. Y es que un gilipollas de. Que tiene. Es gilipollas ese tío. Ese tío es tonto. Un tal Daniel. Que da mucho por culo. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver el tráiler que se publicó en mayo de 2019 de Vespertino. Ya sabemos este juego cuál es. Lo estamos esperando todos con ansiedad. Igual que esperábamos el Toki. Toki ha sido un juego muy esperado porque también ha sido pues muy publicitado por ellos, ¿no? En cuanto tenían algo lo enseñaban. Group anunció este pequeño teaser del proyecto, enseñaron incluso parte del motor en un especial de Amiga Wave, el canal de YouTube que tienen por aquí los amigueros. Y a ver, es que esta gente no necesita pruebas de nada, pero bueno, vamos a ver primero el tráiler. 64. No, no, no estoy criticando al ordenador, estoy diciendo a algunos gilipollas. Que no lo llegan a entender, sobre todo el Daniel ese de los huevos, que tiene un canal que creo que es Club 64, algo que es retrasado, sí, tío. O sea, te vean los vídeos y dices, este tío es idiota, este tío es idiota. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No, no pienso hablar más de esa cosa, pero que ha dicho que esto es falso. Es acojonante. Dice que esto es falso, que se lo ha inventado, que es un montaje para. Un montaje. Y el problema es que no aceptas la realidad, o sea, una máquina que estaba bien, pero no aceptas cositas, no hace el Pin My Dreams, no hace lo que hace el Amstrad en sus demos, que están demostrados por código, o sea, que es que no tienen nada que demostrar. Y sin embargo se meten con esta gente que es súper honrada y súper. Y no entiendo cómo se le puede dar ni siquiera bola, ¿vale? Yo no entiendo ni cómo se han rebajado allá. Yo entiendo que esto es muy espectacular. Y que el día que lo saquen van a quedar la gente flipada con este juego. ¿Vale? Van a decir, coño, esto es un CPC normal y corriente. Y es que es la mejor, el Amstrad es el mejor ordenador de 8 bits. Micro ordenador de 8 bits de que sacaron en los 80. Nada más y nada menos, es la realidad y punto. No, y no hace falta que. No hace falta que Batman Group haga nuevos videojuegos. Pero es que. Joder, es que no hace falta. Sí, yo estoy haciendo comparaciones y Commodore 64 casi siempre se lleva la peor parte. Y MSX. Y no estoy metiéndome con el ordenador. Los ordenadores estaban de puta madre. El catálogo de Spectrum es impresionante.
Y el de MSX, el asiático, también está muy bien. También se metió conmigo hace 2 o 3 años diciendo que yo era una especie de persona que hacía la pose con el videojuego. ¿Qué dice el desgraciado este? Es tonto, ese hombre es tonto, ese hombre es tonto. Pero bueno, vamos a la última página, vamos a ver las noticias sobre Vespertino. Me ha cabreado porque, joder, que se metan conmigo, que soy no soy absolutamente nadie ni nada. Pues bueno, normal, no me conoces, pues vale. Pero que se metan con Batman Grove, a que seas gilipollas, a unos niveles que flipa. Que también se habían metido con el juego de Batman Grove, con el tema del nombre del juego. Digo, porque en la anglosfera, los anglófilos tienen un problema bastante grave con todo lo que huela a España. Los grupos como de programación o las casas como Dinámico, Opera y tal, no eran. O sea, sí recibían los juegos bien, los títulos, sobre todo cuando llevaban el sello inglés, ¿no? Imagina y tal, que lo distribuían allí, pero eran muy criticados. Y en Francia igual, pasa igual, que critican mucho a los grupos españoles. Aunque no lo hacen abiertamente, porque, claro, luego reciben, pues con la palma abierta. El moderador 6128 en el foro de Amstrad de España dice: llevo un par de días siguiendo la polémica en CPC Wiki. No me gusta descalificar a la gente, pero manda huevos. Hay que ser gañanes para quejarse por eso. Uno por el nombre y el otro porque no hay noticias del proyecto. Claro, ellos ya avisaron cuando sacaron el tráiler de que iban a tardar mucho en hacerlo. Porque tenían su familia, su trabajo, igual que lo del Toki. El Toki. Entonces, esta gente, los de Batman Group, que vienen de una tradición de la escena de Amiga y creo yo que algunos de Commodore, pues tienen muy claro que ellos van en serio. Por eso, por ejemplo, el Pinball Dream tardaron tantísimo tiempo porque ellos no son amateurs ni aficionadillos de mierda. Ellos, cuando quisieron hacer el Pinball Dreams, que es un hito técnico y de programación en Amstrad, pero no solo en Amstrad, sino en los microordenadores. No se puede hacer un Pinball Dream en otro microordenador igual que el de Amstrad, tan cercano al de 16-bit. Eso es un hito, eso es un hito. ¿Vale? Y lo que intentaron fue conseguir la licencia oficial como conversión. Y por eso tardaron más de un año y medio, porque estuvieron esperando, dando la vuelta a los propietarios. ¿Vale? Que creo que era Ubisoft o alguna de estas. Lo estuvieron comentando en podcast y tal, que ya lo tenían completado hace un montón de tiempo. Cuando sacaron aquella demo que era, creo que la primera mesa, la primera o la segunda mesa, eso era que ya lo tenían terminado todo. Solamente que estaban buscando la licencia para venderlo. Porque es software, lo he explicado un montón de veces. De ahí viene la diferencia y que yo insisto, entre software casero y software a sacar, el software a sacar lo puedes vender. ¿Vale? Puedes licenciarlo y lo puedes hacer totalmente legal y hacerlo tuyo. Claro, pero necesitas licencia, los permisos. Bueno, pues vamos a seguir con las críticas absurdas. Bueno, luego vienen los que se autoinmolan, dice Paco Mix. Estoy muy sensible a eso, son simples comentarios. No son simples comentarios porque luego vienen los insultos por debajo. ¿Vale? Yo me leí un poquito de aquel foro y no quise seguir leyendo porque no me quería yo enemistar con los foros de los franceses, ¿vale? Pero son muy insultantes. Vale, luego dice Brundy que sigue la polémica. Dice: bueno, no son comentarios, sí, pero suele venir gente que raramente hace algo que no sea criticar por criticar. Que yo soy el primero que exige y aprecia la crítica constructiva, pero ¿qué clase de crítica es que no me gusta el nombre del juego? Hay que ser muy pagado de uno mismo para siquiera creer que algo así merece un hilo en el foro. Y luego el comentario de uno diciendo que se llama así porque lo mejor es el nombre de un toro famoso. A que es una gilipollada. O sea, veis, ¿no? Por dónde va la historia. Veis por dónde va la historia. Sound puede decir tonterías, pero aquí no le vais a dar, no le vais a la zaga, ¿eh? El mensaje al que te refieres es mío. Y el argumento es que Vespertino me parece un nombre adecuado para el juego porque me recuerda a los nombres de los modelos de Lamborghini. Y Lamborghini pone nombre a algunos de sus modelos en honor a toros famosos. Es algo que se puede comprobar con los modelos que suenan a algo en castellano. El mensaje dije. Como Vespertino podría ser perfectamente el nombre de un toro, aunque no está muy puesto en corridas ni me interesa. Creo que es un título pertinente para el juego. Me queda claro, clarinete, que el nacionalismo es una puñetera. Bueno, el nacionalismo es el del muchacho este, Deep Facebook este, que el nacionalismo GPC Begin. No he visto el comentario de la polémica, pero el problema es que el nombre está en español. Eso tiene un nombre y no es algo bonito.
Después de sufrir tantos juegos en inglés de pequeño, algunos españoles, tiene tila que algunos se rasgan las vestiduras porque ellos tengan que soportar uno con el nombre español. Algo de verdad hay en eso, ¿eh? Hay mucho, mucho de eso. Dice, en este caso el problema no es que sea una palabra en español, es que no le gusta la palabra como título de un juego de coches. Vale, se puede dar opinión y ya, pero es que ha insistido y ha pedido que Iván Mangrove no utilice esa puta palabra. ¿En serio han pedido eso? Bueno, venga, a ver si es que es muy ridículo, ¿vale? Es muy ridículo meterse con Batman Group por poner el nombre que le salga la polla. Es como si lo llaman el pollo súper rápido, por no ponerlo en femenino. Dice, a ver, Polillo, a ver, Ale, pues el siguiente de título de juego, ñoño. Y además que sea saga de carácter independiente. Que Saúl lleva una racha bastante perdida. Es precisamente a valoraciones como esta, David, a las que me refiero. En el hilo de Vespertino, todo el mundo ha saltado contra Saúl por decir que el título no le gustaba y no ser capaz de argumentarlo, haciendo sospechar que hay algo de xenofobia o anglocentrismo detrás. Exacto, eso ahí sí la ha dado. El problema es que es eso. Los mensajes más beligerantes con él se han llevado un montón de likes. Los suyos ninguno, los primeros, bueno, ¿y qué pasa con eso? Pero bueno, venga. Tampoco he leído críticas, sino halagos de Bimba Dream. Tiene a la caterva de ingleses emocionados con Bimba Dreams y expectantes con Vespertino. Cada vez que 4MHz ha sacado una edición física, ya había unos cuantos agobiados por cómo iban a poder conseguirla y cruzando mensajes para que la echáramos una mano. Así que no creo que nadie se queje de forma generalizada en CPC Wiki de los juegos españoles. Eso es mentira, ¿eh? Son mentiras, pero bueno. Porque siempre, siempre, en cualquier clase de análisis o review, cuando han sido títulos de grupos o editores o de origen español, siempre hay una. Son un grandísimo juego, ya sabemos cómo son estos juegos de los españoles y siempre lo marcan. Y vamos a ver que no es mentira. Por eso uno lo tiene que admitir y luego para luchar contra esas cosas. Pero bueno, estamos hablando del nombre. O sea, lo están criticando por el nombre. Eso es flipante, pero bueno. Vale, lo que me asombra de CPC Wiki es que se monta un lío cuando menos te lo espera. Vale, Xenomorph, José, me parece que es José, José, no sé si es José Antonio. Creo que es muy diplomático este hombre. Es que los foros echan pesta de los juegos españoles. Mira, a lo que estoy diciendo. Lo triste de todo esto es que los foros echan pesta de los juegos españoles. De unos más que de otros, claro está. Pero luego detrás se desviven por conseguir sus ediciones físicas cuando las hay. Para mí la sensación de anglocentrismo en CPC Wiki es palpable desde siempre. Y eso que es un foro con una comunidad muy grande formada por muchos países diferentes alrededor del mundo. A lo mejor es que hacen más ruido los de siempre. Pues claro, lo que arma follón. Hostia, pero es que da coraje, porque, a ver, tú te puedes meter con los juegos de Dynamic, de topo de la época, incluso por juegos, ¿no? Que se hacen de grupos amateur que utilizan bibliotecas que están aprendiendo y lo hacen como churros. Y puedes decir, pues estos juegos pueden tener parte de realidad, ¿verdad? Porque los juegas y dices, tú no es un juego siquiera. Eso sí, ahora, la vanguardia, o sea, no hay un grupo de programación que haya hecho tanto en demo como lo que están haciendo en videojuegos, porque PinMadrid supera a nivel técnico a muchísimo de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Vale? A mí lo que me ha sorprendido últimamente ha sido el Toki. El Toki me he quedado alucinado de todo lo que lleva el Toki. Y encima hay otros juegos que a nivel técnico también están muy bien, pero lo que lleva el Pinball Dreams de carga, de cálculo a tiempo real, de los gráficos modelos, el scroll el scroll por hardware, o sea, todo el conjunto, la música, y a un CPC normal y corriente, no está recauchutado, no a un invento nuevo. ¿Y alguien se puede quejar de eso? Tendría que estar santificado en un puñetero podium, por lo menos por parte de Amstrad. Pero ahora vamos a ir con la polémica que a mí me ha puesto de los nervios. Me ha puesto, digo yo, pero bueno, mucho peor de lo que imaginaba. Peor de lo que imaginaba porque dice eso. Este que no sé, se está justificando. Mira, yo paso de leer a este porque se está justificando el rollo y bueno. Dice Sammy 128. Esto va un británico, un francés y un griego. A ver, mis comentarios sobre CPC Wiki son esos, comentarios sobre los sentimientos encontrados que tengo cada vez que leo sobre juegos españoles en ese foro. O bien no se escribe nada, o bien sale alguno, que no todo, a tocar los huevos. Que Pinball Dreams
Todos son buenas palabras. Hombre, lo contrario sería sospechoso. Ese juego es una maravilla y no se puede decir nada malo de él, aunque seguro que escuece que es el juego español. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Bueno, no sé a qué se refiere. Vale, 31 de mayo de 2022. Por hora vespertino, esto ya lo avisaron, ya lo leí en su momento como noticia. Pasa que no lo subí a YouTube ni nada. Pero esto ya lo dijeron ellos. Lo estaban avisando de que estaban en el proyecto, que no iban, que no, que van a sacar. Los de Toki, por ejemplo, no sé si uno de los componentes seguramente es diseñador gráfico, ilustrador, y se ve que le gusta, ¿no? Entonces tienen en la cabeza siempre el compartir cosas originales que llamen un poco la atención y atrape la atención de los aficionados al Amstrad, ¿vale? Entonces, lo veo bien por un lado, he dicho que era un poco redundante, muchas veces decía, hostia, uf, otra vez, pero estaba bien. Ellos no tienen ese, no quieren eso, ellos quieren que cuando lo terminen, lo enseñarán y la gente se le caerá la quijada al suelo y punto. Y esa es la idea, y ellos estaban avisando en mayo de que iban a tardar bastante rato, ¿vale? Y además con el tema del bicho y tal. Vale, ahora. Dice, vespertino CPC corriendo a 50 frames. Esto fue el miércoles 16 de noviembre. Yo de esto no me enteré. A 25 frames. A ver. Yo esto no lo he visto. Joder. Yo esto no lo había visto. Fija, esto es un CPC normal y corriente. Vale, no es jugable esto. Es de muestra, ¿vale? Pero solo ver eso ya a uno se le cae. La cercana.